equivocarnos. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Miedo a tomar decisiones por miedo a equivocarnos. Alguna vez leí que para tener más éxito hay que equivocarse más. ¿Pero cómo va a ser eso? Y entonces estas sabias palabras me hicieron reflexionar, pensar en lo poco o casi nada que nos atrevemos a aventarnos al vacío, a intentarlo, a equivocarnos y aprender por lógica. Y me quedó muy claro que el autor de esta reflexión se refería a la importancia y el valor que tiene el error, la equivocación, dentro del ciclo del aprendizaje. Cada decisión que tomamos en la vida nos cambia el rumbo, se desdobla y de repente podemos encontrarnos con una disyuntiva en donde no sabemos para dónde ir. Y ahí viene el temor a tomar esa decisión por miedo a equivocarnos. Y cuando este gran temor a equivocarnos nos paraliza, entonces sucede algo terrible. La decisión queda suspendida en el aire, en lista de espera. Y no hay cosa peor que no decidir. Porque al no decidir también estamos decidiendo. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos decidiendo. Desde la decisión más tonta, como me lavo el pelo ahorita, me voy al súper, o mejor me quedo a charlar con las amigas, siempre estamos decidiendo. Y de todas las decisiones, la peor es la indecisión. Eso es peor aún que equivocarse. Aprender a tomar buenas decisiones es una habilidad fundamental en la vida que puede aprenderse. Las personas extraordinarias en realidad son personas ordinarias, solo que en un momento decisivo de su vida toman decisiones extraordinarias. Finalmente, nuestras vidas son el resultado de las preguntas que nos hemos hecho en el pasado, pero también de las preguntas que jamás nos hemos hecho a nosotros mismos. Y bueno, ya que estábamos reflexionando acerca de cómo tomar buenas decisiones, yo creo que este día tomé una muy buena decisión y se me ocurre hacerle una comidita íntima a mi querida amiga y hermana de alma, Ana Cirré. Entonces hoy se lleva una sorpresita chiquita de este pequeño homenaje para su cumpleaños. Bueno, su cumplevida, porque cumplimos vida, no años. ¡Ay! Y parece que ya están llegando. ¡Ay! ¡Qué gusto ver! Pásenle, siéntense, siéntense. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Pásenle. Hola. Qué bueno que vinieron. Todo llegaron a tiempito, Qué buena excusa. ¿Cómo estás? Estaba yo aquí. Aquí entrando juntos. ¿Cómo están? Qué buena excusa. ¿Qué ha habido? Estaba haciendo mi reflexión de hoy. ¿Sí? Sí. Acerca de si tomamos buenas decisiones, si nos da tanto miedo tomar decisiones. Ajá. Finalmente nos tuvimos que tomar decisiones y aventarnos al vacío. Así debe ser. Si no, ¿verdad? Sí, yo creo que el autodeterminismo de uno mismo es lo más importante en la vida diaria. Si tú tomas una buena decisión, tú vas a triunfar. Y aunque la tomes mal, ahí se intenta y ahí aprendemos. Bueno, ¿sabes qué? Hay que tomarlo como un juego, ¿verdad? ¿No quieren tomar nada? ¿No quieren tomar algo? ¿Quieren tomar algo? Pues yo tomo una cervecita. Yo vino tinto. ¿Vino tinto? Híjole, la verdad no sé si tengo cerveza. ¡Ay! Sí. ¡Ah, qué bueno! Sabía que veníamos. Oigan, ¿qué creen? Les tengo que confesar algo. A veces, yo desde que nos cambiamos, mi marido y yo aquí, no he estado mucho en la casa. Ya hemos ido acomodando poco a poco. Y como quiero tanto la Navidad, solo un cuarto se quedó la Navidad. Wow. En el baño que van a usar ustedes. Qué bien. Sí, porque fíjate, ayer hago así. Buen navideño. Sí, como nunca voy a ese baño, veo y está Santa Claus y todo rojo y verde. Bien. Y huele todavía a Navidad. Entonces, ustedes perdonarán, cada que vayan al baño el día de hoy, van a regresar a la Navidad. No, eso me encanta. Que mi mujer todavía tiene en tu casa y en la casa de ustedes, todavía tiene arreglos de Navidad puestos. Wow. Bueno, ya sabes. Porque venimos de viaje por y también el tiempo te mende. Ay, qué bárbaro. Oye, pues está, hicimos la sorpresita a la Anita para una comidita. ¿Dónde está? Pues no debe tardar porque vino a México a unas cosas de negocios. Ah, pues a mí sí. Bueno. Pero no sabe, entonces. Y me falta todavía dos amigos de ella, pero. Eso que, y me dice, yo creo que me pensé, ¿y por qué quiere el teléfono, Flan? No, es que alguien quiere contratar a César y quiere el teléfono a César. Y total,
que ya esté. Tengo muchas ganas de verla. Sí, sí, además va a estar padre. Ya no ha de tardar. ¡Ya llegó! ¿Ya llegó? Mira la mejor. ¡Ay, qué sorpresa, ¿no? ¡Qué hermosa! A ver. Felicidades. Ay, pero bueno, Luisito. ¿Ya ves? Es que esta mujer hay que agarrarla cuando viene al DF porque no vive aquí. No, ¿en dónde vive? Vive allá en Morelos. En Cuernavaca, Morelos, la eterna primavera. Entonces me dijo, voy a ir el martes porque tengo que hacer unos negocios, tengo que ir unos asuntos. Dije, venga. Ah, pues hay que aprovecharla. Mira, qué padre. Qué linda. Sí, porque está algo complicado, ¿verdad? Es que tú te festejaste padrísimo. Felicidades. Oye, entro, sorpresa, regalos. De aquí soy, ¿eh? Ya ves, perfecto. No, ya vamos a echar también la comidita. Mi amor, no me regalas. ¡Qué rico! Sí, y agüita, por favor, tengo sed. A ver. Oh, cuarto blanco. Fantasma. Oh, es un Gasparín. ¡Wow! Me encantan las piedras. Sí, me encantan. Creo mucho en las piedras. Sí, claro. Pues en el poder energético de las piedras. Sí. Bueno, sí. Los cuarzos, sí, hay relojes que se mueven con la energía de un cuarzo. Exacto. Y que tienen vida. Exacto. Bueno, las rocas tienen. Bueno, nosotros estamos en el mismo canal, ¿verdad? Que es lo padre. Sí. Peace and love. Sí, se va. ¿Verdad? Que tanto ayuda. Ay, sí, la verdad que sí. Con mucha energía positiva. Positiva. Y se siente, mi chula. ¿Cómo está, Danita? ¿Bien? ¡Qué bonito! Padrísimo. ¡Ay, qué muchas lindo gracias. Está! ¡Súper lindo! Me ¡súper encanta, bonito! ¡Está precioso! Sí. No, y bueno, está largo de leer. Pero está lindo. Sí, sí, sí. Pero básicamente, ¿qué ayuda? La luz acelera la transmisión de la luz e información entre los reinos superiores y la Tierra, abriendo al receptor a recibir sanación a través de grandes distancias y sin estar limitado por el tiempo. Y tucutucu, tucutucu, porque mira... ¡Qué padre! O comemos o leo. Ya comemos, voy a ver si ya está todo Oye, para que qué rico. ¿Verdad? Porque es una buena cocinera y una buena chef. Y una buena anfitriona. Sí, y también. Una super amiga. Eso ya. Tiene toda eso la familia. Ya cuánto. Mira, a esta mujer que nos conocemos de que estábamos chiquitas. Seguimos, chiquitas. Seguimos chiquitas. Wow. ¿Cómo ves? Sí, sí. Y siempre amigas, queriéndonos mucho. Bueno, qué bueno. Nos conocimos desde que vine a México, desde que llegué a México la primera vez. Él llegó con un grupazo de Brasil que se llama Tamba. Sí. Tamba 3. Tamba 4. Tamba 4, ya fui el cuarto elemento. Tú fuiste el cuarto. Brasil. Sí. Pero ¿sabes qué? Ana, pero bueno, ¿y cómo andamos de hambre? Yo ya. ¡Ah! Yo creo que ya estamos. Bueno, pues entonces ya vamos, pasemos a la mesa. Voy a poner todo ahí como buffet para que ustedes se sirvan lo que quieran y nos sentamos todos en la mesa, ¿vale? Perfecto. Bueno, venga. No, 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 no.
Espera. Salud. I love you. Truza, mira. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! Nós cantamos agora, você vai cantar uma. Oi, meu Deus. Um pedacinho. Que este no es mío, este es tuyo. Cuidado con los cambios. Creo que pasa. Yo dije, dice, con razón se llevan tan bien. A ver, voy a cantar una canción tuya. Mía, porque habla de la vida. Espera. Ya. Ahí va. Si me cierras las puertas de par en par, yo abriré las ventanas para escapar. Si me tapas la boca para callar, cantaré en la memoria esta canción. Si no te consigo encontrar, que nos cantes un tango. Sí, chiquitito. Tengo la pista, pero chiquito. Chiquitito. No veas qué bonito canta. No me imagino. Listo. Si la música brasileña la canta, imagínate el tango. ¿Te acordás que lo cantamos juntas? Ay, qué belleza. La cantas con ella, es una belleza. Esta la cantaba Mina. A ver, échala. Le echa la pasión, la che. La che. Saca la che. Pero no viene preparada, ¿verdad? Que divina. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. ¿Cómo dice? Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin pensar
presentir. Es posible que a tus ojos, que me brindan su cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar. Entonces, ahora, pues, qué bonito canta el tango, ¿eh? ¿Qué tal? Es que el tango, además, pero sabes que le echas tanta pasión que me encanta. Y la pasión y la magia que se existe en la televisión nos da el permiso de ahorita irme a San Diego, California, a continuar con el programa. Gracias, Anita, te quiero, hermana. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos, familia. En este episodio vamos a hacer unos movimientos de yoga y una respiración para relajar el cuerpo, relajar la mente y tener un gran resto del día. Vamos a empezar con nuestra respiración, sentados con la espina derecha, y también se pueden sentar en una silla, no necesariamente tienen que hacer esto en el piso. Una silla, si es más cómodo, es suficiente. Lo más importante es que la espalda esté derecha. Empezamos con nuestra mano derecha. Vamos a poner los dos primeros dedos al centro de la palma. Esta respiración se llama Nadi Shodhana y es una técnica yogi para mandar el oxígeno de un lado de la fosa nasal al otro. Esto promueve relajación profunda del sistema central nervioso y también balancea las energías y los hemisferios de nuestro cerebro. Empezamos con nuestro dedo gordo en la fosa nasal derecha. Vamos a respirar por el lado izquierdo. Vamos a tapar los dos lados ahora con nuestro dedo pequeño y después relajamos el dedo gordo y dejamos que la respiración pase otra vez por la fosa nasal derecha. Y lo mismo lo volvemos a hacer. Inhalamos por el derecho. Tapamos los dos orificios y ahora dejamos el aire salir por la fosa nasal izquierda. Y lo vamos a hacer un par de veces más, inhalando profundamente y lentamente. Tapamos los orificios y después de 2 segundos lo dejan salir. Esto puede incrementar dependiendo su habilidad. Si quieren inhalar más lento y guardar la respiración por más tiempo, está bien. Simplemente que sea rítmico. También se puede hacer lo más rápido que puedan. Pueden simplemente inhalar, tapar y dejar salir. Una vez más, inhalando sumamente lento. Tapamos los orificios. Dejamos salir el aire por el lado izquierdo. Otra vez lado izquierdo. Pueden cerrar los ojos ya cuando tengan el movimiento. Cerramos los orificios. Dejamos salir el aire. Una vez más, inhalamos. Guardamos la respiración. Y al dejar salir el aire, usen los abdominales para que presionen todo el aire. O sea, que el ombligo para adentro cuando sale el aire. Esta respiración se puede practicar 3 veces al día. O también es recomendable, especialmente antes de dormir, para que la mente y el cuerpo se relajen y descansen. Porque muchas veces
nos vamos a dormir, pero tenemos demasiadas cosas todavía en la cabeza, pendientes, y eso es lo que nos llevamos al sueño. Entonces es bueno relajar, respirar, para limpiar la mente y mantener el cuerpo tranquilo y descansado. Ahora vamos a hacer un ejercicio para la espina dorsal. Si lo están haciendo en una silla, simplemente es sentados en la silla, está perfecto. Si lo quieren hacer en el piso, es con las piernas estiradas enfrente de nosotros. Lo que vamos a hacer es provocar una torcedura en la espina. Así que, sentados con la espina derecha, la mano derecha atrás de nosotros, lo más cercano que se pueda al cuerpo para que no pongamos presión en la parte baja de la espalda. Entonces, lo que queremos es empujar, usar esta mano para empujar la espina dorsal para que esté derecha. Ahora vamos a levantar la pierna derecha y la vamos a poner enfrente de nuestra pierna izquierda. Levantamos la mano izquierda y la ponemos enfrente de la rodilla derecha. Esto va a provocar la torcedura. Así que inhalamos por la nariz, usamos nuestro brazo para voltear hacia la derecha, la barba justamente al nivel del hombro derecho, y volteamos a ver hacia atrás, más allá de nuestro hombro derecho. Otra vez inhalando, respirando profundo por la nariz, y al exhalar vamos a torcer la espina, volteamos atrás, una vez más, respirando profundo, y ahora el otro lado. Si lo están haciendo en una silla, es simplemente estar sentados y pueden poner su brazo izquierdo enfrente de la rodilla derecha y nada más voltear. Pueden poner la mano en la silla. Es simplemente provocar este tipo de... como si la espina dorsal fuera una toalla y la estamos exprimiendo. Ese es el visual. Ok, otro lado. Ahora la pierna izquierda enfrente de la pierna derecha, y la mano izquierda lo más cerca que se pueda del cuerpo. Mano derecha arriba y enfrente de la pierna izquierda. Inhalamos, respiramos profundo, levantando la espina, y al exhalar vamos a voltear ahora hacia la izquierda para que la barba esté al mismo nivel que el hombro izquierdo. Otra vez inhalando profundo, y al exhalar vamos a torcer la espalda. Volteamos a la izquierda una vez más, inhalando profundo, y volteamos hacia atrás. Relajamos ahora al frente. Ahora vamos a levantarnos para hacer una inversión. Esta es una excelente posición, especialmente en las mañanas, cuando nos levantamos. Vamos a pararnos con las piernas, con los pies a la distancia similarmente que nuestras caderas, y no más, para que sea un poco cerrado, pero podamos balancear bien. Voy a poner de este lado para que puedan ver. Doblen las rodillas lo más que quieran para que dejemos que la cabeza y la gravedad nos traiga hacia el piso. También, si son muy flexibles, pueden hacer esto con las piernas derechas. Pero lo más importante en esta posición es que la cabeza esté más abajo que el corazón, y aquí respirar. Pueden tomar las manos y ponerlas en los codos o atrás de las piernas, pero lo más importante es respirar profundo y lento aquí, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Esta inversión promueve oxígeno y sangre a todos los órganos. Es muy importante dejar que la cabeza se relaje, relaje en el cuello. No debe haber ninguna presión en el cuello. Y esta posición también se puede hacer en una silla.
se pueden sentar en su silla y simplemente relajar todo el cuerpo hacia enfrente. Ahora, para levantarnos, es importante doblar las rodillas y que la barra esté cerca del pecho para que la cabeza cuelgue. Y vamos a ir desenrollando la espina dorsal lentamente. Y la cabeza es lo último que se levanta. Ahora aquí podemos respirar con los ojos cerrados una vez. Esta posición es muy importante, especialmente también después de un día de trabajo, antes de dormir, porque relaja el sistema central nervioso, relaja la mente, promueve mejor concentración también. Es bueno invertir los órganos y dejar que la sangre y el oxígeno llegue al cerebro. Ahora vamos a hacer un movimiento a los lados. Ya fuimos hacia abajo, ahora vamos a inhalar los brazos hacia arriba. Y al exhalar vamos a traer el brazo derecho al lado de nuestra pierna. Ahora vamos a inhalar hacia arriba, hacia el techo, y cuando exhalemos el aire, vamos a ir al lado derecho. Y aquí respiren un par de veces, estirando todo el cuerpo del lado izquierdo y relajando la mano en nuestro lado derecho. Ahora vamos a regresar al centro y el brazo derecho va hacia el techo, como si quieras tocar el techo. Respiramos, levantamos la espina dorsal y al exhalar el aire al lado izquierdo. Aquí estamos estirando todo el lado izquierdo y masajeando los órganos del lado izquierdo. Relajen la mano izquierda al lado de su pierna. Lo más importante no es qué tan bajo llegamos, sino que podamos mantener la respiración. Respirando profundo. Normalmente cuando tenemos mucho estrés o estamos haciendo algo, la tendencia es de no respirar. Y ese es parte del trabajo de la yoga, es en estas posiciones seguir respirando tranquilamente. Y regresamos al centro. Muy bien. Vamos a relajar los brazos, los hombros. Vamos a subir los hombros a las orejas y los relajamos. Estos ejercicios de yoga se pueden hacer en familia. Es muy divertido, es una gran manera de conectar con sus hijos, de invitarlos a respirar y hacerlo como un juego. Para también llenar el cuerpo de energía, al mismo tiempo tranquilizando la mente, calmando el sistema y sintiéndonos bien. Otro de los beneficios de hacer ejercicios en familia es que al mismo tiempo que los padres están haciendo ejercicio, manteniendo el cuerpo flexible y fuerte, nuestros hijos también se pueden divertir y podemos conectar de una manera diferente que durante el día haciendo actividades y trabajos. Podemos empezar, por ejemplo, en el piso. Este ejercicio es muy bueno para la espina dorsal, obviamente, pero también para mantener las caderas abiertas y flexibles. Así que vamos a estar totalmente en nuestra espalda y con nuestro pequeño vamos a poner nuestros pies en el muslo de enfrente. Que nuestros dedos estén justamente abajo de sus caderas. Y tomamos a nuestros pequeños de las manos. Lo importante es que cuando vamos a empujarlos hacia el techo, tú, Eva, y tú, Adam, van a poner los pies juntos atrás de ustedes y fuertes. Las piernas estiradas. ¿Listos? Entonces, empújate en mis manos y poco a poco los vamos a levantar. Muy bien, que los niños usen sus brazos para presionar a mis manos, exacto. Muy bien. Esto promueve mucho balance, mucha concentración y vamos a respirar juntos aquí. Inhalamos por la nariz. Muy bien. Ahora, papás y mamás, podemos doblar las rodillas y mantener aquí el balance. Cuando estén listas, ahora niños pueden abrir las piernas con mucho cuidado para que puedan ellos ahora relajar la cabeza. Y también esta inversión es muy buena para nuestros hijos porque
tienen los mismos beneficios de tranquilizar el sistema nervioso y promover mejor concentración. Y terminamos. Listo. Nos bajamos con mucho cuidado usando la fuerza de las piernas. Y qué divertido. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Ahora vamos a hacer una deliciosa ensalada de col y otra vez estamos usando mi ingrediente favorito, que es el cilantro, muy desintoxicador y muy delicioso. Vamos a empezar por cortar la col, quien quiera tener ese trabajo. Ah, y también vamos a usar jengibre. Vamos a cortar más o menos como un pedazo, como la mitad de este tamaño de ¿Pero jengibre. ¿Pero lo pelas? Sí, pelamos, no, pelamos el jengibre y después lo vamos a... Quiero que lo cortes súper finito. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, sí, ayuda a la digestión. Y sabe muy rico también. Ah, y también vamos a rallar las zanahorias. Oye, a ver, la cola cortamos finita, ¿no? Sí. ¿Por qué zanahorias de tantos colores? No sé, mira. Sí, no, ahí están la moradas. Morada y la naranja, sí, pero ¿y estas? Mira qué bonitas. Porque son... son orgánicas y tienen... No han sido... Modificadas. Qué rico. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que yo parta el cilantro? Sí. ¿Todo? Todo el cilantro. Todo el cilantrito. Y también podemos usar los ramitos. Es lo que te decía, fíjate que el mexicano tendemos mucho a quitar las hojitas. Y hacemos esto y quitamos el ramito. Yo dejé de hacer eso hace mucho porque dije, ¿por qué? Claro. ¿Sabes quién se come todos los rabos? Los coreanos. Los coreanos usan mucho el cilantro en su comida y lo usan todo el rabito. Y sabe, está más frito y más fuerte que la hojita. Okay. Oye, el cilantro yo leí que era así como un imán que absorbe todos los metales. Los metales pesados. Especialmente para los metales que están en el medio ambiente por las toxinas. Los heavy metals. O sea, nos podemos hacer un jugo de cilantro con limón. Exacto. Imagínate, qué rico. Es súper. Ahora, ¿qué tan picadito lo quieres? No. Bastante, como si fueras hacer pico salsa, de gallo. ¿Salsa mexicana? Exacto. ¿Qué más lleva? ¿La cebolla? Ah, cebolla también picada. ¿Quieres picar? Sí. ¿Qué quieres? Ah, mira, la cebolla también anticancerígena, se dice, ¿no? Claro. Ah, bueno, ¿y la cebolla? ¿Y antibiótico? Es un antibiótico natural. Mi hijo Mariano siempre, cuando era chiquito, me veía que entraba a la cocina a cocinar y me decía... Mami, ¿por qué siempre que vas a cocinar partes una cebolla? Siempre, porque yo todo, lo primero que hago es partir una cebolla. A todo le pongo. Nada más al pastel de chocolate no le pongo cebolla. ¿Aquí están los limones? Así que primero empezamos picando todos nuestros ingredientes vegetales. La col, le pueden echar también betabel, jícama. Aquí es donde la imaginación... Es el límite. Exacto. Usen lo que tengan en sus casas. Lo rico con las ensaladas de col es que también tiene, es mucha base de textura, ¿no? Yo le he puesto hasta nueces de la India. Aquí está ya. Porque es como muy... Sí. Semillas, sí. ¿Y sabe cómo es lo rico? Son las diferentes texturas, ¿no? Lo que va a hacer. ¿Por qué no les explicas a los amigos que nosotros tampoco rayamos, quitamos... Sí, no necesitas quitar Pero acuérdate que siempre tenemos el pelador de zanahoria. De hecho, la mayoría de los nutrientes están en la cáscara. Así que una zanahoria limpia simplemente la pueden... Y lavadita. Exacto, lavada y hasta pueden cepillarla un poco, pero nada más. Sí, más todavía picado. Más picado, sí. Como si fuera ajo. Sí. Y lavadita nomás con agua. Sí, sí. O hay algunos productos desinfectantes que será la vinagre, ¿no? Naturales. Sí, hechos de cítricos. Porque bueno. luego, ¿qué tal cuando los lavan con detergente? Lo que pasa es que a veces en la Ciudad de México no encontramos muchos vegetales orgánicos, entonces cuando no hay que lavarlo orgánico, lo más lo lavamos muy bien, lo cepillamos. Okay. Y va a quedar muy bien desinfectado con desinfectantes naturales. ¿Esto lleva aquí? Sí. Vamos a poner. ¿No importa el orden? Vamos a
Así por el orden, ¿verdad? Oh, ok. Voy pasando. Ahí va. Sí. Ya tengo la cola que está en el plato. Pásame el plato para ver la cebolla. El jengibre también a veces es recomendable rallarlo, ¿verdad? Para que se haga más suavecito. Claro. Y aparte es más fácil porque si jalas la raíz. Tengo las manos limpias. Tengo las manos limpias. Ahí me la tengo. A ver, una técnica. Ya la pues es que chef. Por eso. Esto lo vas pasando varias veces. La misma salada para recogerlas. Mira. Aquí te puedes quedar un buen rato. Están usando sus cuchillos para limitarle para que no se rompan las enzimas. Okay, ¿qué les pasa? Son muy buenas. Claro, sí. ¿Más cebolla o así ya? Dependiendo de nuestro gusto. A todo el mundo le gusta la cebolla aquí. Sí, a mí me encanta. ¿Le pongo más? Sí, un poquito más si quieres. Ahora, los que no les guste la morada, que no sé que no haya persona que le guste la morada, puede ser blanca, ¿verdad? Claro. O amarilla. Pero qué bonito es tener diferentes los colores. Exacto. Se ve todo. Como dice Jimena, hay que comer un arcoíris. Eso me lo tienes que dar. ¿Cómo cantaríamos una canción del arcoíris? Con la melodía de Somewhere Else. ¿Se lo meto? Comeremos un arcoíris para estar bien fornidos. A ver, tú que eres muy buena con las letras. No, ¿te acuerdas de la de las siete colores, las siete maravillas? ¿De las canarias? Ajá. ¿Siete? ¿Eso qué tiene que ver? Porque son los siete colores del arco iris. Heidi. ¡Ah, la de Rocío Dúrcal! Sí. ¡Ay, qué paz descansa! ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, pues así. Muy rico, mira, con este. ¿Y cuáles son una de las propiedades de la coche? También es purificadora, es bien limpia, tiene mucha agua, obviamente. Y fibra, ¿no? Sí, también fibra. ¿Cuál va a ser el aderezo que le vamos a poner? A eso vamos. Limón. A ver, ¿cuánto de limón? Yo le pongo dos limones porque estamos haciendo bastante, así que es cuestión de ajustar los ingredientes dependiendo cuánta gente va a comer. Pero para esta gran ensalada vamos a ponerle dos limones. Ok, estos no tienen semilla. Si tuviera semilla, pues hay que sacárselas porque se lo tiene, mira. Muy desagradable tocarse con un huesito amargo. Son amarguitos, ahí va. Yo creo que es muy importante decirles a nuestros amigos en casa que es tan fácil hacer una vinagreta rápida. ¡Claro! Los aderezos, mucha gente compra en botellas y esos aderezos tienen azúcar, tienen todo tipo de conservadores, tienen también aceites transgénicos como el aceite de canola y de soya. En una etiqueta donde dice ingredientes, nada más tiene que decir limón, vinagre, aceite. ¿Por qué? Palabras que ni puedes pronunciar. Pues si no las puedes pronunciar, entonces, vas a comerlas. Por eso. Si tiene más de 5 ingredientes, ya es dudosa. No es comida sana. Y a lo mejor sí saben rico. Claro. No son buenos. Y acuérdense que hay que comer para estar sanos, para alimentarnos, no nada más por el gusto. Y las cosas naturales son más ricas. Porque en tu boca te dura unos segundos y en tu cuerpo muchos años con enfermedad. ¡Oh, Dios! Costa, oh, la ensalada de coco que realmente hace, le pone mucha mayonesa. Sí, es muy pesada para... No, con esto ni necesitas nada. Bueno, y si listo de mayonesa la haces en casa, que también es... Y la otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Tú le decías, hablaba con las mamás acerca de alimentar a sus hijos. Ajá. Me decía, se nos ha olvidado el propósito de la comida. Claro, o sea, el propósito de la comida es para nutrir y vivir, no para... Y además puede estar rico. Claro, exactamente. No todos los nutritivos están aburridos. Entonces vamos a poner limones. Te aquí tengo aceite de ajonjolí. ¿Cuánto? Le voy a echar 1/4 taza de aceite de ajonjolí. Y... De hecho, le voy a echar, yo creo que 2/4. Sí, porque es bastante más. Y le ponemos 2 cucharadas soperas de... Sí. O sea, que al cálculo, ¿no? Sí, de vinagre de... De manzana. De manzana. Ay, qué rico. Ese vinagre de manzana es multiusos. Luego les voy a dar unos tips que tengo. Yo uso como Esta misma tabla, las tablas que están viendo donde picamos, se lavan muy bien y se desinfectan con puro vinagre blanco, ¿verdad? O también de manzana. Vinagre blanco. Pero mira. Digo, para desinfectar estas tablas. ¿Por qué me explicas? Tablas. Porque el vinagre de manzana no todos son iguales. Hay vinagres de manzana que los filtran y ya están. Es como la miel. Este vinagre de manzana no ha sido procesado ni pasteurizado. Está sin filtrarse.
Y lo pueden encontrar. Pulpa, exacto. Lo cual es una de las cosas más importantes, ¿no? Y básicamente el vinagre de manzana es manzana fermentada. Ajá, exacto. Hasta que llegue. Primero se hace una sidra y luego se... Ya. Quedó perfecto el jengibre. Esa salecita, ¿por qué está rosita? Esta es sal del Himalayas. Cualquier sal es buena, que no ha sido también lo mismo, procesada, iodizada, blanqueada. Normalmente sal de mar, que ha sido nada más secada al sol. Y busquen en tiendas naturistas un tipo de sal que sea completa, que no ha sido procesada de ninguna manera. Le vamos a echar sal al gusto. También le pueden picar chilitos si quieren hacer esto. Sí, más picoso. Lo hacemos ya más picanita. Podemos hacer unas tostaditas, ¿no? Exacto. Claro, con esto lo pueden usar como... esto, pero si quieren algo más como proteína, puede ser pescado, ¿no? Claro, le puede, claro. Esto acompaña a muchas cosas. Se lastima la boca. Bueno, yo le voy a poner nombres. Bueno, se las voy a llamar ensalada arcoíris, porque mira, tenemos todos los colores. Ay, qué padre. Sí. Yo voy por los platos. Tenemos todos los colores del arcoíris. Y bueno, y también el aceite puede ser cualquier otro aceite, ¿verdad? Pero claro, si no encuentran ajonjolí, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite... Lo que pasa es que el de ajonjolí se complementa mucho con la col. Sí. Le da un toque asiático bien rico. Y le puedo poner también un poquito de ajonjolí así, pues. Y ajo también se le puede poner aquí. Claro. Pero regresando a lo al vinagre de manzana, bueno, es buenísimo como tónico. Yo sé que lo tomas como así. En la mañana es muy bueno. Con agua caliente, una cucharada de vinagre de manzana. Si quieres miel, si quieres, yo me lo tomo así. ¿Y eso te sirve para qué? ¿Para quitar la acidez del cuerpo? La acidez del cuerpo, porque la acidez del cuerpo es en donde... Están los antioxidantes. Bueno, cuando un cuerpo es muy ácido, eso básicamente es una cama para que todas las enfermedades ahí se multipliquen. Ahí es donde puede existir el cáncer y muchas cosas. Mientras que si nos hacemos más alcalinos, no puede sobrevivir. Yo lo hago con limón en la mañana y agua. Limón, sí. Sí, pero el aceite de vinagre. El hígado, sí. Pero este es otro. El vinagre de manzana cambia el pH del cuerpo y lo balancea y se vuelve alcalino. Y hace lo mismo, que luego les voy a dar las recetas, con la cara. Yo lo uso como astringente porque cambia el pH de la cara y entonces... ¡Wow! Y también del pelo, del cabello. Entonces yo lo uso como enjuague. Exacto. Para pelo, y aparte le deja uno el pelo brilloso. ¿Y no queda oliendo vinagre? No. Lo lavas bien. Lo juegas bien y ya queda. A ver, sirvo. Vamos a pasar tenedorcitos. Me encanta la comida que comes, pero también te la puedes untar en la piel, en el cabello. Multiuso. Y ahí está. Ah, cuando mis hijos tienen hipo, ya llegan y me dicen, mamá, ¿me das mi medicina de hipo? ¿Cuál es la medicina de hipo? Bueno, les voy a contar. Es una cucharada de vinagre con algo que nunca uso en mi casa, que es el azúcar, pero aunque no la compro cruda, pero un poquito de azúcar con orgánica. Se corta así el hipo. Pero yo creo que pasa una cosa. No soy de miel, pero yo creo que a lo mejor funciona igual. Así que está, azúcar y vinagre es la cura para el hipo, pero instantáneo. Y yo en la casa limpio todo con vinagre. Claro. Bien rico. Está delicioso. Mi mesa de vidrio con vinagre. Uh-huh. Huele un poquito feo por 10 minutos, pero después se quita, oreas la casa. Ay, se acabó. Es mucho mejor que huela a flores químicas. Exacto, ya, así está bien. No. A ver, salud otra vez. Salud. Familia. Salud con la comida, ¿eh? Y hacer la comida en familia todavía es más divertido. A eso iba yo. Ay, comiendo bien y teniendo una buena compañía y comer entre familia. No, está precioso. Se lo sugiero, es lo mejor que uno puede tener en esta vida. Está riquísima. Así es, rico. Sí, el ingrediente más importante es el amor. ¿Se puede dos veces? Yo voy a seguir dentro. Claro, es sano. Yo creo que sí es importante decirle a los amigos que nos están viendo que de veras la gente que come unida, que come junta, permanece junta. La vida a veces es afanada, tenemos mil cosas que hacer, pero deberemos hacer el esfuerzo siempre, y se los digo con todo amor y con todo respeto, tenemos que hacer el esfuerzo de siempre comer con los hijos, de siempre visitar a los abuelos, de siempre tener una comida en familia para poder compartir, platicar, reírse, llorar, de todo, porque
Es amor. Y se disfruta más todo, lo que se hace. Y le da valor a la comida y a la convivencia, que es lo realmente. Y lo más bonito, aparte de todo, es que todos hacemos la comida juntos y todos lavamos y recogemos la cocina. Ah, no, yo saco. Yo me tengo que ir. Tengo que ir a trabajar. Bueno, en mi caso yo tengo una regla que ya la implanté a estas alturas de mi vida. Yo cocino y mi marido y mi hija levantan. Perfecto. Porque todavía tengo a mi bebé y mi marido, entonces yo cocino bien rico y ellos levantan. Perfecto. Lo comparto, mi amor. Comparto contigo. Es un muy buen día. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Está riquísimo. Háganla. Van a ver qué sabroso. Sabroso. Pues continuamos, ¿no?